Bueno, aquí estamos, una entrevista para puertorregue.com con los integrantes de Los Pericos. Dígame los nombres primero. Tú eres Juanchi. Juanchi, vos. Willy. Topo. Y Topo. Ok, Juanchi, díganme primero, ustedes son integrantes desde el origen de Los Pericos, desde los 25 años que estamos celebrando hoy. Sí, de hecho estamos ya año 27, digamos, pero no habíamos venido nunca a la isla para celebrar los 25, así que estamos haciendo un festejo de 25 por primera vez en la isla, pero somos los que estamos los más antiguos de la banda. Okay. Y dígame primero, vamos a empezar por el principio, Los Pericos, el nombre, ¿dónde salen? Los Pericos sale de Ale Perico, que era el primer bajista del grupo, que él tenía la idea de hacer un grupo de reggae, y él se imaginaba el Caribe, y se imaginaba Perico, se imaginaba la playa, se imaginaba todo eso, y de ahí viene, podemos haber llamado Los Zapatos, pero nosotros tres cuando entramos ya se llamaba Los Pericos porque a él le gustaba ese nombre. Ok, me es curioso que he entrevistado bandas de Sudamérica y de acá del Caribe y eso. Y vi en una entrevista que sus primeras influencias fue The Clash, The Police y eso. Acá uno oye más como que no, Bob Marley. ¿Qué hay de eso? A nosotros, la Argentina es un país con una cultura rockera muy grande. A nosotros nos entró en los 80 todo el punk y el New Wave, donde venía insertado el reggae dentro de eso, con The Clash, The Police, todo eso. A partir de ahí lo empezamos a escuchar y después empezamos a profundizar. Bob Marley obviamente era conocido, pero después empezamos a profundizar mucho sobre el reggae y empezó a haber más información de reggae, cosa que no había mucho en esa época. Entonces, claro, primero empezó, nos entró por la New Wave. Ajá. Y después lo profundizamos bien. Venga, y ustedes fueron me imagino que de las primeras bandas que fueron a grabar allá a Jamaica, a Top Gun Studios, ¿no? En el 93 fuimos para allá, estuvimos ensayando, estuvimos en los estudios. Ya habíamos grabado antes varios discos, digamos, pero la experiencia de estar ahí fue como única porque fue no solamente fuimos a tocar, digamos, a la sala de ensayo de Marley en los estudios, sino también estuvimos tocando en el festival Reggae Sound Splash, que es como icónico. Hace ya 21 años fue la primera vez y en el 94 fue la segunda vez que fuimos. Que se hacía en Montego Bay. No, antes se hacía en Montego Bay y ahí se hizo después en el Jam Rock, un lugar cercano a Kingston. Y fue como revelador el viaje en todo sentido, ¿no? Estar allá en el lugar mismo donde se hace la música que uno tanto tiene incorporada, estar en los lugares históricos, en el museo, la casa de Marley, estar con Rita que nos recibió, que nos dio la sala de ensayo de Marley en Top Gun, con toda la gente que conoció a Marley, jugar un partido de fútbol contra la gente en Top Gun. Sí. Muchas experiencias muy lindas que pasaban por alrededor del festival, que fueron muy enriquecedoras para nosotros. Conocer todo en el lugar era una pendiente que teníamos desde que pensamos, ¿no? Como, y un deseo loco de decir, bueno, algún día tocaremos en Jamaica. Y al poco tiempo, relativamente poco tiempo, estábamos tocando ahí y fue como que nos dieron el diploma y sentirnos que estábamos, que habíamos hecho las cosas bien, que habíamos llegado ahí porque teníamos una forma personal de hacer reggae, ¿no? Porque fuéramos una banda de reggae que recreaba el género como calcado, como copiado, digamos, al detalle. Dejábamos mucho, digamos, en la composición y en la producción a las influencias propias, que fue justamente eso, esa personalidad, esa forma de hacerlo tan personal que nos llevó a Jamaica a tocar. Venga, y ustedes son conocidos por entretener a la gente, pero yo soy más fanático del roots, pero ustedes son roots también, ustedes... Somos todo. Hacemos un poco de todo. Somos un poco de todo. No, nuestra diferencia tal vez con un grupo de reggae roots es que no nos casamos simplemente con el reggae root. O sea, la mayoría de los grupos toman un solo género. Nosotros usamos el reggae para hacer muchas cosas y mucha mezcla, pero sí nuestra columna vertebral es el reggae y el ska, sin duda, y nos sentimos un grupo de reggae en la mayoría de las cosas y tenemos temas de reggae roots, sin duda. Venga, y ustedes, el último que sacaron fue Pericos and Friends, que es tremenda compilación con tremendos artistas, y tienen un tema que ya grabaron, están por grabar, ¿y qué más viene por ahí? Bueno, estamos justamente en la preproducción del material. Bueno, lamentablemente el año pasado, hace un año, Horacio, nuestro saxofonista, falleció, y lo cual nos generó un parar de trabajar en el disco. Estuvimos solamente dedicados a tocar en vivo y retomamos la producción del disco hace poco y estamos como componiendo mucho entre nosotros, como hace mucho nos íbamos, de estar todos juntos en la sala de ensayo componiendo desde cero, porque los últimos discos los acompañamos con ideas que traíamos
cada uno en su casa y la terminábamos en la sala. Acá es como que no hay ideas previas y todo surge a partir de la interacción nuestra, lo cual es muy enriquecedor y aparte sale un sonido muy auténtico, un sonido como el que teníamos hace mucho. No es igual porque hemos evolucionado, pero digamos, el approach hacia la música de aquel momento lo estamos reviviendo ahora con nuestra experiencia y además con la técnica de trabajar justamente desde pequeñas ideas, transformarlas después de tocar juntos en canciones. Lo cual lleva más tiempo que un trabajo habitual de disco. Pero estamos seguros que lo que estamos haciendo es lo que necesitamos ahora, reflejarlo porque está buenísimo, nos gusta lo que sucede, nos gusta el resultado y estamos trabajando muchas ideas que después tenemos que seleccionar y trabajar en la selección y la producción misma. Bueno, yo tengo muchas preguntas que hacerle y se las haré en un futuro porque ya ustedes tienen que irse a tocar allá a la tarima. Dígame un último pensamiento para la gente de Puerto Rico antes que nos vayamos. Nada, felices de estar acá de vuelta en la isla. La verdad, siempre nos recibieron espectacular. Tienen unos grupos muy buenos, tienen música muy buena. El público ya lo conocemos muy bien, va a ser una fiesta. Y bueno, ojalá podamos volver seguido, más seguido de lo que estamos haciendo últimamente, porque disfrutamos mucho de tocar acá. Y sobre todo que hoy en Argentina se celebra el Día del Amigo. El 20 de julio es el Día del Amigo, okay. Así que nada mejor que estar de vuelta en la isla el Día del Amigo y celebrando el reencuentro en un tremendo concierto como el de hoy. ¿Y tú dices algo antes que nos vayamos? Bueno, comparto todo lo que están diciendo. Es un día lindo para tocar porque estamos todos los amigos tocando el Día del Amigo. El Día del Amigo. Pues dígame un shoutout para puertoreggae.com. puertoreggae.com, vean acá, entren acá y chequeen toda la información del reggae desde la isla, para la isla y por la isla. Siempre el reggae, puertoreggae.com, los pericos. Bueno, ha sido un honor y un orgullo tenerlos aquí de nuevo y ya nos vamos. Muchas gracias por todo. Vamos, gracias a ustedes. Puerto Reggae.